lindas que son las imágenes de las ciudades, ¿no? Lástima el humo, lástima la contaminación, lástima que la gente en muchas de ellas tiene que andar con barbijo, lástima que el aire, como el agua, es un derecho con muy poco derecho. Porque el agua y el aire son esenciales para la vida. Y sin embargo, uno porque el agua es considerado una mercancía y el otro porque es considerado un depósito al cual van todos los contaminantes, no son efectivamente derechos reales. Hoy vamos a hablar de eso en Ambiente y Medio, en el medio del humo. Vamos a hablar precisamente de esa cuestión, del aire como un derecho humano, por una decisión que tomó un juez. Y queremos saber si esa decisión es la correcta o, en todo caso, si el Estado va a hacer lo que tiene que hacer para cumplir con esa decisión judicial de brindar aire puro como un derecho humano. Recorremos el estudio de Ambiente y Medio, las plantas que, como siempre, nos ofrece, las plantas nativas, árboles nativos en este caso, que nos trae la gente del SEAMSE, del Viviero de Villa Domínico. Acá, un pez, un pescado. Vamos a hablar de un pescado de río, de un pescado muy emblemático y que es una dieta para muchas poblaciones en muchos lugares del mundo. Y vamos a hablar de este pescado en la Argentina, de los problemas que tienen que ver con la contaminación y con la sobreexplotación. No. Cambiaron la medicación. Pero Vicky, afuera. A ver, escúcheme, Fero, Vicky. ¿Qué tengo acá? Ramas, plantas. Descaro. Descaro tiene. Tengo ramas, descaro. Tengo hojas. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama... Planta. Se llama hoja. ¿Cómo se va a llamar? Se llama material orgánico. Se llama lo que residuos se podó. Residuos de poda. Lo que se o podó. O de pueda. Lo que se podó. Lo que se pudo. Sí. Me encantan sus chistes, Fero, Vicky. La verdad que estoy muy contento. Porque los suyos son divinos. Vienen con la carretilla. ¿Qué se hace... con lejos, lo lejos, que se podó. Quiero lejos. ¿Qué se hace con lo que se podó? Se hace lo que se puede. Muy bien. ¿Qué se hace entonces? Se reutiliza. ¿Cómo? Se usa de una forma muy particular para que de este material orgánico puedan surgir nuevos materiales orgánicos. Le traje acá un poquito de compost, Federico Vizqui. Ah, esto es abono. Claro. Abono te doy bola. Claro. Chao, Federico Vizqui. Chao, Fedro Vicky. No, se vaya. ¿Dónde va? Quédese, que ya viene. Vaya, Tommy. Vaya, tranquilo. Chao. Vaya. Crúcese bien, bien por delante, ¿eh? Pase tranquilo. No se preocupe. Vamos a ver precisamente a raíz de lo que nos trajo Tommy, el compost, este material orgánico resultante del tratamiento de la poda, una planta de compost. El SEAMSE no es solamente tratamiento de los residuos sólidos urbanos, sino que también es el tratamiento de esto, la poda, que se reutiliza. ¿Para qué? Para hacer compost. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Recibimos aproximadamente por mes 800 toneladas de compost, todos los municipios de la zona norte fundamentalmente, porque tiene una recolección de poda separada, diferenciada. Llega el camión y deposita... la poda. Luego pasa por la máquina que tenemos a nuestras espaldas, que es donde se realiza la trituración del material. Ese producido se introduce en una tolva móvil y a medida que se va introduciendo el material y va desarrollando el silo, que una vez que ese silo está completado, se la conecta a un aireador. Transcurrido un tiempo de aproximadamente 90 días, en donde los parámetros de relación carbono-nitrógeno y la temperatura es como que se estabiliza y ya no tiene más fermentación, se lo abre. Se lo copia en una pila, un proceso de maduración que ahí está aproximadamente 30 días. Y una vez transcurrido ese tiempo, se lo pasa por una criba en donde todo lo que cae es el compost para ser utilizado. Parte de lo que no se transforma se reutiliza en la primera etapa que describimos, que es donde se hace la mezcla, porque ya tiene las bacterias como si fuese un hacedor natural, y el resto se deposita en el relleno. Este material que nosotros logramos acá cuenta con la enmienda orgánica del SENASA, que te lo permite no solo utilizar en lo que es espacios verdes, sino también en huertas orgánicas, en la producción frutihortícola, o sea,
es un eslabón más que se integra dentro de esta economía circular de la que tanto estamos hablando. ¿Todo esto se dona, no se comercializa? No, todo esto se dona. ¿Por qué es importante tratar la poda, Leo? Primero porque ocupa mucho volumen, tiene poco peso, te hace menos eficiente el relleno. Y la otra forma sería triturarla y tirarla así, pero en realidad si se le puede dar una reutilización y darle otra utilidad más que disponerla en el relleno sanitario, me parece que es lo mejor. Ya lo vieron, nuestro separador a partir de ahora, como explicamos ya en Ambiente y Medio algunos programas atrás, es crisis climática. No hay más cambio climático como si el cambio pudiera ser positivo o negativo o incluso neutro. Hay una crisis climática en ciernes, ya entre nosotros. Y los comunicadores tenemos que hacernos responsables de transmitir efectivamente en qué situación está el planeta, en situación de crisis climática. Claro, hay algunos políticos que no solamente no se dan por anoticiados, sino que es tal su condición de reaccionarios, como los lobbies y los negocios que los aprietan, que se hacen un poco los tontos. Y a veces, bastante más que los tontos. Tienen situaciones groseras, como el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil en relación al Amazonas. Se sabe, no hace falta explicar, el papel que cumple el Amazonas como regulador del clima en el planeta, como proveedor de oxígeno. Resulta una canallada que el gobierno de Jair Bolsonaro pretenda que eso es simplemente un patrimonio de Brasil y que Brasil puede destruirlo a como le dé lugar. Tan fuerte es la presión que hoy Bolsonaro está ejerciendo para destruir el Amazonas y permitir libremente el ingreso de explotaciones ganaderas, mineras, turísticas, etcétera, que todos los ministros de Ambiente antecesores al actual del gobierno derechista de Jair Bolsonaro le escribieron una carta señalando que la gobernanza socioambiental de Brasil está siendo desmontada como una afrenta a la Constitución brasileña. Y todos estos exministros de Medio Ambiente, recordemos que Brasil ha sido señero en la existencia de ministerios de Medio Ambiente, ha sido el primer país de América del Sur en tener un ministerio de Medio Ambiente, decían estos exministros de Medio Ambiente que lo que se está provocando es una alteración irreversible sobre el Amazonas. Estamos asistiendo a una serie de acciones sin precedentes que van a desmantelar todas las formulaciones políticas del Ministerio de Medio Ambiente a través de la Agencia Nacional de Aguas, del Servicio Forestal Brasileño, el Ministerio de Agricultura y así sucesivamente. Esta alerta es reemplazada o respondida por Bolsonaro y su actual ministro de Ambiente, desmantelando, como decíamos recién, todas las instituciones que hacen a la protección del Amazonas. Y pretendiendo engañar a los brasileños con un ultrapopulismo de derecha, diciéndoles que van a poder comer o tener trabajo gracias a la destrucción del único pulmón del planeta. Veamos cómo se trata hoy, periodísticamente, esta decisión de Bolsonaro. Brasil es uno de los países donde se registran más asesinatos de ambientalistas del mundo. Después de que Jair Bolsonaro asumió el poder, se han multiplicado las invasiones de los ladrones de tierra, tanto en las reservas indígenas como en los parques nacionales de la selva amazónica. Nosotros somos indígenas del Alto Río Negro, del distrito de Paricachoeira. ¿Y vinieron para aquí por causa de qué? Nos vimos para acá por causa de una... É uma dificuldade porque já é muito difícil lá para nós o trabalho. Contempla abrir as portas à indústria madeireira, mineira, ganadera e de agricultura na Amazônia, o que pondría em peligro a proteção que têm atualmente as reservas ambientais e as comunidades indígenas de esta zona do país, que, además, como sabem, é considerada como os pulmões da terra. Quizás, como decía el Graf recién, se podrá decir algún día Bolsonaro lo hizo. El Amazonas está en peligro, no solamente como resultado de la propia actividad del capitalismo en Brasil,
que lleva muchos años destruyendo el Amazonas, sino porque ahora hay una decisión explícita de hacerlo, creyendo que eso otorga alguna chapa de nacionalismo bastante extraviado. André, Sergio, ¿cómo va? Bien, por suerte. Mejor que Bolsonaro y el Amazonas. Mejor que Bolsonaro, quiero traer una noticia que es un poco más agradable o con buenas noticias. Acá tenemos un montón de aromáticas que dan muy rico aroma. Muy ricas. Sí. Perejil, romero, perdón la introducción. Pero yo hoy, en este momento, no te vengo a hablar de la verdura de fruta de estación. Disfrutando el aroma. De la energía renovable. Cada vez más en nuestro país y también en el mundo, las empresas se vuelcan hacia estas energías, quizá por un tema de costos, de ahorrar, de sustentabilidad, incluso de imagen, porque sabemos que hoy garpa, para decirlo en castellano. Exactamente. Y hoy la Argentina es el... Bueno, y te quiero hablar más que nada de la energía eólica. Uh-huh. Hoy la Argentina es el quinto país en América en el uso de esta energía, después de Estados Unidos, Brasil, México y Canadá. Y hoy en nuestro país... La Argentina venía muy atrasado en el tema, hay que reconocerlo. Sí, y el último tiempo la verdad es que creció mucho y está en auge. Y hoy hay 7 parques eólicos en nuestro país y te voy a llevar a conocer uno que está en la provincia de Córdoba. Es interesante esto porque uno tiene, mucha gente reproduce cosas que escucha por ahí y cree que está revelando alguna verdad, la idea de que los vientos son de la Patagonia. No, señor. Sí. Los mejores vientos en la Argentina para producir energía eólica están en la zona central del país, en la zona de la Pampa Húmeda y, por supuesto, en la provincia de Córdoba. Por eso hoy Uruguay, que tiene un clima muy similar a esa franja central de la Argentina, tiene un potencial de energía eólica tan alto. Así es. Así que una empresa cervecera que va a alimentar su industria a través de este parque eólico. En la provincia de Córdoba. Estamos al sur de la provincia de Córdoba en la inauguración de un parque eólico de una importante empresa cervecera. Una empresa que decidió cambiar su matriz energética volcándose al uso de energías limpias y sustentables. Este proyecto es el primer objetivo de sustentabilidad que cumplimos como compañía cuando el año pasado nos propusimos utilizar 100% energía renovable a 2025. Y esto es un parque eólico de 80 megavatios que está compuesto de 21 aerogeneradores que son nacionales, de 3,8 megavatios de potencia cada uno. Los molinos tienen una altura de 126 metros, la altura de 2 obeliscos. Son unos gigantes que absorben y transforman la energía del viento. Desde la política pública del gobierno provincial hay una necesidad imperiosa de incorporar generaciones renovables, fundamentalmente para colaborar con un menor impacto ambiental. No nos olvidemos que cada kilovatio, que es una unidad de energía que se inyecta a la red y que provenga de fuentes renovables, es evitar en general en nuestra matriz energética la quema de combustibles fósiles con su correspondiente impacto ambiental. La instalación de un parque eólico conlleva un estudio previo de impacto ambiental, desde, por ejemplo, el estudio de migraciones de aves del área hasta un monitoreo constante y posterior de la flora y la fauna local. Tenemos que cumplir con el protocolo de Ecuador, que nos implica hacer estudios más estrictos, básicamente todas las aves, de las aves que están en peligro de extinción, y las acciones de mitigación que tenemos que hacer por ver si tenemos algún problema con alguna ave y con los molinos. Digamos que los molinos no afectarían a las migraciones de las aves. No, eso fue contemplado antes de hacerlo. Ser la primera compañía de consumo masivo en utilizar 100% energías renovables al 2020 representa un compromiso a largo plazo con las comunidades, con el cuidado del medio ambiente, demostrando que es posible producir y hacer bienes a través de la utilización de energías renovables. Okay.